En el tutorial de hoy vamos a ver 5 pasos para que puedas enseñarle a tu perro a llevar el bozal sin estresarse ni ponerse nervioso. Hola, soy Manuel de Canine Service Barcelona, psicólogo, coach y adiestrador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete al canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Abajo en la descripción te dejo el link a un vídeo oculto donde te explico los 3 motivos por los que tu perro no te obedece y los 3 motivos por los que tu perro está mostrando problemas de comportamiento. ¡Vamos con el vídeo! Que tu perro sepa llevar bozal si está mostrando problemas de agresión o de reactividad te va a ser muy cómodo, te va a dar mucha seguridad a la hora de pasearlo y te va a permitir estar mucho más concentrado guiándolo y aplicando las técnicas adecuadas para reconducir su problema de comportamiento. Por supuesto, si este es tu problema, te recomiendo que no te conformes únicamente con enseñarle a llevar el bozal, sino que también aprendas a cómo reconducir su problema. Si quieres aprender más sobre el control y el manejo de la agresividad o de la reactividad, te sugiero que cuando acabes de ver este vídeo, visites el link que te estoy dejando aquí arriba. Vamos con el paso número 1. Has de poner crema dentro del bozal para que esté lamiéndolo por un rato. Este ejercicio lo has de practicar 2 veces al día durante la primera semana. Ahora, el paso número 2. El siguiente paso es que quiera mantener el morro dentro del bozal para luego conseguir un premio. Ahora el premio ya no está dentro del bozal, sino que lo gana por haber metido el morro dentro. Tienes que practicar este ejercicio 2 veces al día durante una semana. Ahora vamos con el paso número 3. Mientras sujetas el bozal, vas a intentar que tu perro meta la cabeza y la mantenga dentro mientras caminas. Este ejercicio también lo vas a tener que trabajar 2 veces al día durante una semana. Paso número 4. En la última semana de entrenamiento dedicarás 2 o 3 días a abrocharle el bozal y dejarle que lama algo que le gusta mucho. Y vamos con el último paso, con el número 5. Durante los siguientes días de esta semana le harás caminar a paso ligero con el bozal abrochado y dándole algunos premios. Practícalo 2 veces al día durante una semana. Ahora tu perro ya está preparado para llevar el bozal por la calle. Es importante que hagas este proceso tranquilamente, sin quemar las etapas y sin que tu perro establezca ninguna asociación negativa con llevar el bozal. Y si tu perro muerde al ponerle el bozal, no vas a solucionar el problema. De hecho, la raíz del problema va a seguir intacta. Piensa que hemos pasado por todas las etapas súper rápido. Hemos hecho lo que hay que hacer en un mes de trabajo en 10 minutos. Así que, bueno, tómatelo con calma. Tienes que hacerlo a lo largo de un mes. Y te aseguro que si lo haces bien y no quemas las etapas, como he hecho yo, te vas a tener unos resultados muy, muy, muy sólidos. Decirte que ponerle el bozal no es la solución definitiva al problema, pero sí que te va a permitir ir mucho más tranquilo por la calle con tu perro. Aunque sí que es cierto que algunos perros que son un poquito inseguros y no están acostumbrados a llevar el bozal las primeras veces que se lo pones, su comportamiento cambia de manera radical y tiene un efecto como si ya se hubiese solucionado el problema. Pero si ese es tu caso, verás que poco a poco se irá acostumbrando a llevar el bozal y al final irá mostrando otra vez agresividad. Por lo que es muy importante, como te he dicho antes, que no te conformes solo con enseñarle a llevar el bozal y que aprendas sobre técnicas para el manejo y la gestión de la reactividad. Y ahora quiero contestarte a una pregunta muy frecuente que me hacen mis clientes constantemente. ¿Qué hago si mi perro lleva el bozal puesto y viene un perro suelto a morderle? Pues tienes 2 opciones. La primera sería darte media vuelta e irte. Y la segunda opción sería, si ya has intentado irte, pero ves que el perro que va suelto está totalmente descontrolado, persiguiéndoos y a punto de entrar en agresión, puedes utilizar la botella de agua que llevas para limpiar los pipís que hace en la calle y tirarle un chorro de agua en la cara. Si quieres que te ayude a mejorar la relación que tienes con tu perro o a mejorar alguno de sus problemas de comportamiento, puedes entrar en mis programas de entreno. Arriba en la tarjeta te estoy dejando un link para que puedas visitarlo. Y te recuerdo que abajo en la descripción te estoy dejando el link al vídeo oculto donde te revelo las 3 claves para que puedas mejorar la relación que tienes con tu perro de manera exponencial. Venga, y ahora vamos con la pregunta. Me gustaría saber por qué le estás poniendo bozal a tu perro, porque es un PPP y estás obligado a llevarlo por ley o porque te está dando problemas de agresión y te sientes más cómodo poniéndole el bozal, déjamelo abajo en los comentarios, me gustará saberlo. Si te ha gustado el vídeo, te agradeceré mucho que le des un like, también que lo compartas para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer vídeos como este semana a semana. Recuerda activar la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!